Lo importante es que Iguazú otra vez ha sido elegido subsede para la preselección de talentos de toda la zona norte, o sea que desde El Dorado hasta Iguazú, Andresito también, van a llegar el día domingo 20 a las 19 horas en la Plaza San Martín, donde se va a realizar esta preselección. De manera tal que estoy invitando a toda la comunidad, a todos los talentos de nuestra ciudad también, para que se acerquen. La inscripción está abierta, de todas maneras cuando llega la gente de Posadas, que lo va a hacer por la mañana, ya van a estar presentes a partir de las 18 horas en las 17 horas en la plaza, de manera tal que todavía los que se quieran inscribir lo pueden hacer ese mismo día. Bien, esto es en lo que es el marco del 44 Festival Nacional Litoral de la Canción, que se va a realizar en Posadas. Que se va a realizar en Posadas a fines de noviembre, pero el día 3 de noviembre en el Paseo de la Terminal en Posadas, los preseleccionados que van a salir, ¿no es cierto?, el día domingo desde Iguazú, van a participar de otro encuentro de la última selección que se va a hacer en Posadas. Y los ganadores en esa preselección en Posadas son contratados y actúan junto con grandes valores de todo el país el día del festival. Para inscribirse entonces tienen que venir a la Subsecretaría de Cultura. Lo pueden hacer telefónicamente, también por correo electrónico y si no, personalmente también ese día en la plaza. O sea, tienen tiempo hasta el mismo día de la preselección. Exactamente. Desde Posada llegan también los jurados en danza y en música, porque también pueden ser presentarse grupos de danza y también grupos musicales o solistas a partir de 15 años. ¿No hay ningún tipo de requisitos para esto? No, es únicamente los 15 años en adelante.